Este es su resumen, cumpliendo contigo. Hermosillo cuenta ya con 3 nuevos puntos verdes. El Hoyo Taurián, ubicado sobre el Boulevard Lázaro Cárdenas Final, al norponiente. El Hoyo Altares, al sur de la colonia del mismo nombre. Y el Hoyo 70, hacia el poniente, al final del Boulevard Paseo Río Sonora. Su propósito, informó el alcalde Javier Gándara Magaña, es el de cumplir el compromiso establecido en términos de ecología y exhortar a la ciudadanía a que nos ayude con este tipo de programas que siempre son a favor de mejorar el medio ambiente. Los puntos verdes son espacios para el confinamiento adecuado de desechos inorgánicos como llantas, escombros y cacharros, y de algunos orgánicos como los restos de jardinería. A los habitantes de las colonias Rancho Viejo, Mallorca y Altares se les cumplió con la iluminación del bulevar Jaudiel Zamorano luego de que hicieran su petición hace 2 meses durante un ayuntamiento en tu colonia celebrado en la Nuevo Hermosillo. Sergio Parada Camú, director de alumbrado público, informó que el proyecto fue realizado en 4 semanas con un valor de 1,150,000 pesos. El bulevar fue pedido, fue una petición muy especial para el alcalde, el alumbrado de este bulevar, como por motivos de seguridad de la misma población aquí de la colonia Altares, sobre todo en el ayuntamiento en tu colonia. Hace unos 2 meses y medio, 3 meses se lo pidieron ahí al alcalde. Consta de más de 2 kilómetros de alumbrado, con 49 postes dobles, 21 sencillos y lámparas de 150 watts. El Ayuntamiento de Hermosillo y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Infonavit, firmaron convenio de colaboración para identificar, recuperar, rehabilitar y reasignar 800 viviendas abandonadas que se encuentran en el municipio. Víctor Manuel Borrás Setién, director general de Infonavit, enfatizó la importancia de recuperar estos espacios habitacionales, muchos en dominio de vándalos, rayados y en malas condiciones. Por su parte, el gobierno municipal se comprometió a emprender acciones de reestablecimiento de servicios e infraestructura e impulsar labores de seguridad pública para abatir el vandalismo en las viviendas en proceso de rehabilitación. Además, aprovechar algunos de esos sitios abandonados y convertirlos en centros comunitarios destinados a cubrir las necesidades de recreación y capacitación de las familias aledañas. Este fue el resumen, cumpliendo contigo, Ayuntamiento de Hermosillo.